portada, con lo último y lo mejor de la información. Periodismo que tú ya conoces, en vivo y en directo, enlazado a nuestras plataformas digitales y medios de comunicación locales, regionales y nacionales. Siempre en defensa del pueblo. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Hoy jueves 15 de diciembre arrancamos el programa. Obviamente el país atraviesa una situación de absoluto duelo, de una crisis, de una convulsión social, horas cruciales en el país. Hay decisiones que se están haciendo desde el Ejecutivo, desde el entorno de la señora Dina Boluarte, que son sumamente peligrosos, alarmantes lo que está sucediendo en el país. Vamos a analizar toda esta situación, pero antes, por favor, queremos actualizar la información porque el comunicado de Diresa Ayacucho, el último comunicado advierte que se incrementa el número de fallecidos en esta masacre cruel y asesina, el exceso de la represión a manifestantes. Hablamos de 52 personas heridas y 7 fallecidos hasta el momento. El Centro de Prevención y Control de Emergencias y Desastres de la Diresa, Red Huamanga y Hospital Regional de Ayacucho reporta 52 heridos y 7 fallecidos. Sin embargo, hay informaciones que advierten que esta cifra se estaría incrementando. Se estaría incluso confirmando de 11 personas fallecidas. Ante el ingreso de más heridos, se amplió y habilitó carpas para la atención y observación de los pacientes, así garantizar su cuidado. Asimismo, es preciso señalar que todos los establecimientos de salud y hospitales de apoyo de la región encuentren preparados para atender pacientes y en alerta máxima. Por favor, hay personas que necesitan atención inmediata, ser trasladados, puentes aéreos. Los helicópteros de las Fuerzas Armadas y demás no solo pueden servir para llevar balas, para reprimir, para masacrar a inocentes, a estudiantes, a hijos del pueblo. Realmente basta. Vamos con el comunicado del Gobierno Regional de Ayacucho. Voy a leerlo tal cual. Primero, el Gobierno Regional de Ayacucho expresa su profundo pesar por la muerte de 5, bueno, en ese momento 5 ayacuchanos durante las protestas registradas en la ciudad. Y cuyos familiares expresamos nuestras sentidas condolencias y exigimos una exhaustiva investigación a fin de determinar responsabilidades y sanciones a los asesinos. Segundo, responsabilizamos de las 5 muertes y 52 heridos a la señora Dina Boluarte y los ministros del Interior, quien es el ministro del Interior, César Cervantes, y al ministro de Defensa, Luis Otárola, ministro de Defensa, respectivamente, quienes deben renunciar inmediatamente a su cargo. Tercero, exigimos el cese inmediato del uso de armas de fuego y represión por parte de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú contra nuestra población. Condenamos todo acto vandálico. Exigimos la censura de la actual mesa directiva del Congreso. Ojo, mucho cuidado. Exigimos la censura de la actual mesa directiva del Congreso de la República para poder instalar un gobierno de transición que debe ser asumido por el nuevo presidente electo del Congreso y deba convocarse de inmediato a elecciones generales. Esto tiene que ser inmediato. No es posible que gente absolutamente insana haya llegado a la política para masacrar a la población que legítimamente tiene el derecho a manifestarse. Muy bien. El orden desmedido de la fuerza, el descontrol, la falta de conocimiento político, de la realidad, de cómo están las movilizaciones, cómo han ido ascendiendo desde el día 7 de diciembre. Realmente aquí tienen que haber responsabilidades. Vamos, por favor, con el pronunciamiento de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Atención, los organismos internacionales ya se están pronunciando enérgicamente y están catalogando de un gobierno de facto, genocida a esto, lo que hemos visto estos durante desde el 7 de diciembre. Vamos con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. También ya está, por favor, en la página oficial de Cusco en portada. También está en esto. Muy bien, yo lo leo. Ni una muerte más.
Demandamos investigación y sanción de los crímenes en Ayacucho. En ese momento todavía 4 muertos. Ahora se habla más de 7 personas fallecidas, 39 heridos. Tenemos 52 personas heridas. Un pueblo castigado por la violencia. Exigimos el cese de la intervención militar. Muy bien. Ese es el comunicado, por favor. ¿Qué más dice el comunicado de la Coordinadora de Derechos Humanos? Exigimos el cese de la intervención militar y responsabilizamos de estos crímenes a las más altas autoridades políticas del país. A las más altas autoridades políticas de este país. ¿De quiénes estamos hablando? Dina Boluarte, sus ministros, el Congreso de la República y, por supuesto, el otro poder, que también está haciendo y jugando un rol absolutamente nefasto en una situación de crisis, de convulsión social, que nunca han sabido entender de la magnitud a lo que está llegando. ¿Y cuáles son las medidas del gobierno? Toque de queda, militarización. Es realmente increíble. Es realmente vergonzoso. Bien, amigos, rápidamente vamos a darle la más cordial bienvenida al abogado Aarón Medina. Él también es analista político y obviamente queremos conocer sus opiniones. Aarón, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por esta invitación. Aarón, ¿cómo ves la situación? Estamos en horas sumamente difíciles en estos momentos. Hay una situación tremenda, la convulsión en diferentes partes del país. ¿Cuál es el análisis que haces a esta hora de la noche? Mira, pensando bien las cosas ya a estas horas de la noche, además por el comunicado que acabas de dar lectura, me parece que claramente estamos ante un gobierno autoritario y que la responsable de toda esta crisis política, que ya dejó de ser entendida en el marco estrictamente político y constitucional, ya ha pasado a un escenario de precipitación y convulsión social, es la señora Dina Boluarte. Dina Boluarte no ha entendido desde un inicio su condición de presidenta transitoria y ella quiere concluir el periodo de gobierno hasta el 2026. Y decide el asunto del autoritarismo porque desde un inicio se ha utilizado el relato de terruquear a los manifestantes, se ha declarado el estado de emergencia nacional, hay un toque de queda y parece que vamos a llegar a los 17 muertos. Es decir, ningún gobierno en el mundo, en estas circunstancias, podría mantenerse. Se mantiene, y con eso acabo, porque existe detrás de la asunción de Dina Boluarte un pacto político en la sombra para poder sacar a Pedro Castillo con la intención de ¿qué? De que exista impunidad para capturar a las demás instituciones del Estado, para que haya una repartición de los proyectos de inversión pública y para que tanto el Congreso como este gobierno se queden hasta el 2026. La falta de sensatez política por parte de ambas instituciones nos va a llevar al precipicio político. Y los responsables van a ser, como bien indicaste, el presidente de la mesa directiva del Congreso y la señora Dina Boluarte. Están cometiendo ya actos que están infringiendo los tratados internacionales de derechos humanos, la propia Constitución y también el Código Penal. Absolutamente. Han militarizado el país, han exacerbado ya esos ánimos caldeados de movilizaciones que iban en aumento todos los días. Bloqueo, no ha habido el más mínimo sentido de diálogo. La información que venía de parte de Dina Boluarte era una sonrisa carcajadas que sacaba en cuestión la prensa internacional. Ha sido realmente atroz. Se está hablando ahora de militares, de soldados en realidad, que no están especializados, por ejemplo, en este tipo de manifestaciones, de enfrentamientos. Hay realmente responsabilidades tremendas también en los ministros de Defensa y del Interior, abogado Aarón Medina. Por supuesto. Mira, este momento en el cual Boluarte asume la presidencia de la República requería un espacio de diálogo político para acatar y llegar a un acuerdo acerca del adelanto de elecciones con los actores y los plazos. Pero ¿a qué recurrió el gobierno? A la militarización de la política, sacando a los militares a las calles y declarando el estado de emergencia.
Eso demuestra las intenciones que tiene este gobierno de querer quedarse más allá de la exigencia de la calle. Los ministros, tanto de Interior como Defensa, saben bien que ante la falta de consensos políticos, lo que les queda es la represión. Lo que estamos observando a estas horas de la noche es consecuencia de la decisión política que toma del gobierno ante la disyuntiva de conversar, por ejemplo, en un escenario como podría ser el acuerdo nacional. Ellos dicen, acá se va a imponer la legalidad por encima de la legitimidad. Y definitivamente la población masivamente no reconoce a Dina Boluarte como presidenta. Es realmente tremendo. Por favor, abogado Aarón Medina, permítanos, tenemos una comunicación también. Vamos a abrir los micrófonos para escuchar el pronunciamiento, cuál es el sentir en estos momentos. Estamos en un duelo nacional. Si ponemos la cinta, por favor, para solidarizarnos, enviar todas las fuerzas que en estos momentos de dolor necesitan las familias, no solo las familias, sino los miles de ciudadanos y ciudadanas que han estado en las calles legítimamente protestando. Hola, muy buenas noches. Adelante, por favor. Bien, muy buenas noches a toda la región del Cusco y a todo el país de nuestro Perú querido. Soy un joven, es lamentable y triste ver esta realidad que está pasando en el país. Nuestro país se ha tenido de sangre, de dolor, jóvenes que son el futuro del pueblo, esos jóvenes estudiantes, esos jóvenes menores de edad que han perdido la vida. ¿Y qué? La pregunta grande. ¿Qué tienen en la cabeza la presidenta Dina Boluarte que ella está cometiendo actos de genocidio? El Congreso de la República haciendo cosas tan inhumanas, llamando al pueblo terrorista, llamando al pueblo que son los que implantan el terror, pero ellos no se ven en el espejo cómo ellos están implantando el terror en el pueblo. Estamos viendo, gracias a Dios, que existe estos medios, la tecnología, los medios de comunicación, las redes sociales. Estamos viendo claramente los ciudadanos que están grabando, que los francotiradores están disparando a quemarropa a los manifestantes, provocándoles y haciendo disturbios. Y eso para ellos es porque el pueblo está implantando el terror. Qué bonito discurso que ellos manifiestan, lo cual creo que lo dijiste claramente. Y también está escuchando el programa el doctor que indicó claramente cómo está implantando el terror el Congreso y la presidenta. El pueblo está pidiendo en estos momentos que Dina Boluarte renuncie y que se pida un presidente transitorio para las nuevas elecciones correspondientes, porque el pueblo no lo reconoce a Dina Boluarte como presidenta del Perú. Y la prensa extranjera, ¿no? Otros países tampoco están repudiando el tipo de gobierno que ella está implantando. Y esto no debe quedar así. Y felicitarlos a ustedes por este análisis que están planteando, no como estos prensas mermeleras de la capital Lima que están implantando, que están movilizaciones, están encabezando los terroristas, los senderos luminosos, nos están llamando de terroristas, nos están llamando de traición a la patria, los factores nos están poniendo, pero la verdad no es así. La verdad es el pueblo está gritando, el pueblo está llorando y la policía, usted lo dijo claramente, la Policía Nacional del Perú, el ejército, las Fuerzas Armadas, para este tipo de lucha que está llevando el pueblo, no están preparados y ellos están actuando como si estarían en una guerra. Cuando hay ollas comunes, estamos viendo, la policía viene, los echan sus comidas, los echan a las personas que están luchando y están viniendo del campo, jóvenes, estudiantes, que están estudiando carreras, facultades, que también aman a su país y están de pie. Hermanos, también están ahí profesionales, están de pie.
Eso creo que no están entendiendo nuestros gobernantes. Y estos son los sinceros deseos y también las sinceras palabras que también como ciudadano y como hermano me duele ver esta realidad que está pasando en nuestro Perú. Ayacucho, ¿cuántos muertos? Abancay, Apurímac, Arequipa, Cusco, ¿cómo estamos? Y las demás regiones también están empezando a ponerse en lucha. ¿Y qué es? ¿Qué está esperando este nefasto gobierno, este sistema? Ver exterminarse entre peruanos nos tenemos que matar. Ellos están esperando. Por favor, sigamos con esta situación y sigamos luchando y haciendo ver la realidad al pueblo y la realidad al exterior, que esto no somos terroristas, sino son en pie de lucha, que estamos en las calles por esta corrupción que nos está llevando a este nivel de crisis política. Muchas gracias por la participación. Muchas gracias a usted, caballero. Le pido también a usted fortaleza. Yo sé que hay un dolor, pero inmenso en estos momentos de parte de millones de peruanos. Doctor Aarón Medina, hacía una importante reflexión un ciudadano y nos dice el rol que están jugando estos medios de comunicación, que son absolutamente incendiarios, no tejen el menor puente, simplemente van al insulto, al racismo, a un fascismo de proporciones tremendas, simplemente pretendiendo deslegitimar y decir son grupos radicales, extremistas, Sendero Luminoso, que no ayudan en absoluto a estas movilizaciones legítimas de todas las regiones en el país. Lima, también movilizada todos los días, las regiones del norte, del centro, del sur. Su comentario, por favor. Mira, desde el primer día de gobierno de Pedro Castillo, los medios de comunicación han establecido el relato de la vacancia, ¿no? Han sido un instrumento de la estrategia de golpe de Estado desde el Parlamento. En la práctica, el gobierno de Dina Boluarte simboliza el golpe, a pesar de las... y del propio discurso de Pedro Castillo. Lo que estamos observando en estas horas, posteriores a la vacancia de Pedro Castillo, es la aplicación de una estrategia política que venía desde hace mucho tiempo. Entonces, esta línea editorialista de los medios de comunicación tradicionales buscan lo que dices obviamente, ¿no? La discriminación, sobre todo el terruqueo, la deslegitimización de la política y de estas exigencias sociales que no van a ser otras sino la salida del Congreso. Antes de la vacancia de Pedro Castillo, este Congreso tenía el 86% de desaprobación. Después de todo lo que ha ocurrido, imagino que debe estar en el 3%. Doctor Medina. Sí, a ver, ¿se le ha ido el audio? Por favor. Hola, hola. Ahora sí, ahora sí. Y realmente lo que dice es absolutamente cierto, porque la verdad es que desde el primer día inició una campaña de racismo desmedido, de insultos, de agravios, y hoy conversando con las personas que se movilizan desde diferentes comunidades, salen a decir esos insultos eran para nosotros, ¿no? Porque era por el sombrero, por su forma de hablar, por las equivocaciones que tenía, no sé, como un hombre de la sierra, andino, y hoy hay una población sumamente herida, herida que está en las calles, saliendo también a defender a Pedro Castillo. A él lo reconocen como el presidente legítimamente elegido. ¿Cómo analizar esa situación de aquí para adelante? Yo recuerdo bien, y lo conversamos también con ustedes, cuando se designó al señor Bellido como primer ministro, lo que más le molestaba a la prensa limeña y a la clase dominante limeña era que el primer ministro no salía del café Haití, ¿no? Sino estaba viniendo de provincias altas de Cusco. Sí. Y ese no puede ser un tema de discusión política. No puede entrar cuestiones etnográficas, raciales o de procedencia de una persona para la asunción de un cargo público. Eso es criterios coloniales, ¿no? O ver a se supone... Maita, que venía de una federación de campesinos, cusqueño, parureño. Y qué mejor representación, ¿no? Como ministro de Agricultura, que conocía la realidad del sector agrario y que él iba a llevar esa agenda. Entonces,
Lo que estamos observando, parte de esta crisis política, como dice Ignacio López, es también un conflicto de identidad. La gente, al observar la captura de Pedro Castillo, es como una afrenta a su propia condición de peruanos. En ese sentido, lo que está haciendo esta represión por parte del gobierno también es una represión a personas que, bajo su perspectiva, son de segunda categoría. Es decir, acá la interpretación únicamente constitucional es válida, pero estamos ante... Sí, doctor Aarón Medina, lo estamos escuchando. Y hay un tema político aquí claramente, hay una fiscal de la nación absolutamente politizada para el aplauso de estos grupos derechistas absolutamente radicales, ¿no? Se dictó la prisión preventiva para el presidente Pedro Castillo y salió toda la prensa, los periodistas a celebrar, bien, salud, hoy se celebra, sí, directa, descaradamente. Y la verdad, la situación jurídica y los procesos de levantamiento de la inmunidad presidencial, vulnerando su defensa, ha sido realmente una situación que la comunidad internacional está alertando, ¿no? ¿Cuál es la visión o el análisis jurídico que tiene respecto a la captura de Pedro Castillo, a luego darle la prisión preliminar, luego levantarle a la 1 de la madrugada la inmunidad y el día de hoy, en la madrugada también el día de ayer, la fiscal Patricia Benavides pide su prisión preventiva y velozmente, como nunca antes, y usted es abogado, no sé si en algún momento de las audiencias ha habido tal celeridad, coméntenos por favor. A ver, estamos con el doctor Medina. Adelante, por favor. El señor Pedro Castillo en la práctica no ha concretado ningún golpe de Estado, porque los golpes de Estado tienen que primero planificarse. Lo que él ha realizado es un discurso que se ha difundido en cadena radial, tanto televisiva como, vuelvo a decir, radial. Pero en la práctica no ha existido un decreto ley que disuelva al Congreso o que disponga el ejercicio supremo por encima de las Fuerzas Armadas. Ante eso, el Congreso ha vulnerado su propio reglamento al no seguir el procedimiento de la vacancia parlamentaria. No le ha dado derecho a la defensa, no le ha entregado los documentos, han exonerado el debate y la votación. Por lo tanto, es nula la vacancia del Congreso al señor Pedro Castillo. Ya en el ángulo estrictamente procesal penal, la flagrancia, por más de que la Corte Suprema la haya ratificado, aún existen dudas, porque hay un error en la tipificación. No se puede interpretar de que alguien se levante en armas cuando no tiene la contundencia o la fuerza de ello. IDL Reporteros dice, las Fuerzas Armadas lo traicionaron al señor Pedro Castillo. Es más, formaron una comisión de alto nivel para ser determinantes a quién apoyar si es que habría una disolución. Si las Fuerzas Armadas ya habían acatado un desorden o una falta de vinculación al presidente de las Fuerzas Armadas, que era el señor Castillo, ¿cómo es que él podía tener injerencia en las Fuerzas Armadas? Y ahora la prisión preventiva que se ha observado tampoco está siguiendo los estándares mínimos del debido proceso. Es decir, en una democracia mínimamente regular, lo que se tiene que respetar es el debido proceso. Y acá estamos viendo al contrario la judicialización de la política, por lo que decías, la fiscal de la Nación, el Poder Judicial y los demás órganos se han prestado al plan vacador del Congreso de la República y ahora tienen aprisionado al señor Pedro Castillo. Ojalá que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como la Corte posteriormente, puedan pronunciarse y esta afectación a los derechos fundamentales de carácter procesal del señor Pedro Castillo puedan ser restablecidos. Si queremos salir de esta situación de crisis, como ellos mismos enaltecen, ¿no? En mérito al Estado constitucional, lo primero que tiene que respetarse es el debido proceso. Siendo nula la del señor Castillo, los actos que están cometiendo la señora Dina Boluarte y su gabinete también van a decaer en nulos. Por lo tanto, las muertes que estamos observando van a convertirse en delitos de lesa humanidad porque está utilizando la fuerza arbitraria e ilegítima en contra de una población civil. Eso quiere decir que va
posiblemente puedan incluso ser procesados por ser un gobierno de facto. En la práctica es un gobierno de facto, porque la sucesión presidencial no ha sido bien realizada, porque la vacancia no ha respetado la propia constitución que ellos dicen defender. Eso realmente, efectivamente, y de eso lo conoce muy bien porque han salido, no en los medios limeños, en los medios capitalinos, pero sí han salido a través de diferentes medios alternativos, constitucionalistas, de gran prestigio, juristas, y efectivamente han expresado, han explicado perfectamente la norma, incluso en el tema de la votación. Además de que no Claro. han permitido que se defienda Pedro Castillo, que tenga un abogado, que se haga un debate, sino que se requería una votación mucho mayor a lo de los 87 y no hubiese llegado a los 104. Bien, doctor Aarón Medina, ¿qué hacer en estos momentos tan difíciles? Dina Boluarte está decretando toques de queda. ¿Cómo ve esta situación? ¿Usted cree que para el día de mañana se va a tranquilizar el país o esto va a continuar las protestas y demás? Mire, ante la falta de diálogo no podemos tener toques de queda ni estados de emergencia. He leído tanto el decreto supremo que decreta el estado de emergencia como el que recientemente se ha publicado estableciendo la inmovilización. Son demasiados genéricos, esto en la parte jurídica obviamente, no están respetando los estándares que el propio Tribunal Constitucional ha establecido para la validez de los estados de emergencia. Pero, ¿a qué vamos? Después de esto, la gente va a regresar a sus casas de miedo, pensando que el toque de queda es la solución a la crisis política, en lo absoluto. Esto incendia más la pradera, genera una distancia entre el gobierno y el Congreso y la población. Me parece que la salida es la que tú dijiste en un inicio, de que Dina Boluarte tiene que renunciar y tiene que haber una nueva mesa directiva. Mira, Completamente. ningún gobierno que yo conozco en los últimos años, se puede sostener con la cantidad de muertos que lamentablemente estamos Es contando, imposible. con las medidas de restricción a los derechos fundamentales que estamos viendo, y menos con la aceptación y la capacidad, o perdón, la incapacidad de diálogo que tiene este Congreso. Entonces, la salida es algo parecido a lo de Paniagua, de que se elija Claro. una figura insignia importante en el Congreso que dirija transitoriamente la mesa directiva y que en esa condición, y que se entienda bien esto, en la condición transitoria del siguiente gobierno, se convoque a este adelanto de elecciones y salgamos de la crisis. Otra salida a la vista, lamentablemente, no la puedo ver. Muy bien, ya la señora Dina Boluarte debería ya dirigirse al país y renunciar. Las muertes están Es una incrementando. pena que la primera mujer en ser presidenta del Perú sea una presidenta que ya tiene manchadas las manos de sangre. Increíble. Yo no entiendo cómo este gobierno podría cumplir un rol democrático con una mochila del peso que la tiene. Y eso pasa porque antes que la sensatez política han preferido el cálculo político para mantener un gobierno que no ha sido elegido para estas finalidades. La falta de percepción de la realidad de la señora Boluarte y por convocar a esos integrantes de un gabinete que vienen de los sectores conservadores y neoliberales del Perú, lleva a estas consecuencias de que exista represión cuando lo que se busca es, al contrario, diálogo político. Muy bien, alguien decía bienvenidos al fujimontesinismo y definitivamente el Fujimorato está detrás de todo esto, sus bancadas aliadas, ¿no es cierto? Y han generado desde el primer día toda la situación que hoy estamos atravesando. Realmente es una situación tremenda la que estamos viviendo, difícil en el país y han apretado el gatillo sin medir las consecuencias irreversibles que estamos viviendo. Muchísimas gracias, doctor Aarón Medina. ¿Algo más que quiera de repente acotar? Sí, yo quiero indicar lo siguiente. Muchos salen a denunciar de que Castillo ha querido ser un dictador, pero cuando uno denuncia las dictaduras, lo hace principalmente por el trasfondo de ellas, es decir, la violación a los derechos humanos y la corrupción. Y En la perpetuarse. práctica, y claro, y querer perpetuarse. En la práctica, el gobierno de Boluarte es como una dictadura, porque está siendo autoritario y porque está colocando los negociados por encima de los derechos fundamentales. Entonces, Claro.
Hay que exigir coherencia. Quienes han denunciado golpe de Estado de Castillo, también que denuncien el autoritarismo que tiene este gobierno transitorio. Muy bien, muchísimas gracias por esta comunicación, muchas gracias por este análisis que hace destacado abogado cusqueño, el doctor Aarón Medina y por supuesto también analista político. Definitivamente la situación es muy complicada en el país y lo que ha pasado con el caso del presidente Castillo evidentemente tiene que también por ahí pasar una solución, dejar que los jueces altamente politizados, César Margarita, cómo va a ver el caso de Pedro Castillo. Es increíble, esta fiscal de la nación que tiene tremenda responsabilidad en lo que está sucediendo en estos momentos. Muy bien, a propósito de la fiscal de la nación, rapidísimo, se ha emitido un oficio. La Fiscalía de la Nación y el presidente de la Junta de Fiscales ordenan que las detenciones en protestas serán investigadas por crimen organizado, lo que significa la detención hasta por 15 días, realmente, o sea, ser tratados como terroristas. Y esto realmente atenta todo el derecho. Estamos precisamente con el doctor Sergio Zulca, a quien agradecemos realmente su tiempo. Y le preguntamos, muy buenas noches, doctor Sergio Zulca. Muy buenas noches, estimada Jessica. Por intermedio tuyo, muy buenas noches a la región Cusco, al Perú y al mundo. En principio, no podemos dejar de expresar nuestras condolencias y nuestra solidaridad a las ya 15 familias que han sido enlutadas y junto con ellas enlutado también todo el Perú. Lamentable, triste. No sé cómo más calificar este momento aciago en la historia del Perú, estimada Jessica. Efectivamente, es un día de dolor, de sangre, de muerte, de violencia, de represión, de inconsciencia de políticos que nunca han debido pasar por la política, doctor Zulca. Usted es un experto y entendido en la defensa de los derechos humanos, ha conocido muchos temas y esta disposición que hace la Fiscalía. ¿Cómo es que puede vulnerar los derechos fundamentales y ahora estar inmediatamente determinando a través de un oficio circular, seguramente enviado a las fiscalías, para determinar que las personas que son detenidas en las protestas sean inmediatamente calificadas como terroristas? ¿Cuál es la interpretación que hace este documento del Ministerio Público? Sí, en principio la interpretación no puede ser meramente jurídica, penalista. Esto pasa por una interpretación política, definitivamente. Claro que sí. Y antes de llegar a una conclusión respecto de lo que yo entiendo por esa circular, tenemos que remontarnos a 4 o 5 días antes, estimada Jessica, cuando el congresista Montoya, ¿recuerdas? Sí. Dijo: estamos en una guerra. Todos estos terroristas comunistas son enemigos del país. Y como tal, invoco, dijo, a las fuerzas del orden a actuar como si, como que en efecto estamos en una guerra. ¿Recuerdas, estimada Sí. Jessica? Luego de esa declaración, efectivamente, ¿no? Se declararon los estados de emergencia y también se ordenó que las Fuerzas Armadas, Salieran. entraran a las calles, salieran a las calles, ¿no es cierto? Y un estado de emergencia suspende, ¿no?, las garantías constitucionales como la libertad de reunión, la inviolabilidad de domicilio, etcétera, etcétera. Y luego de las declaraciones de Montoya, mira el conjunto de acontecimientos que han venido en el país. En este sentido, en nuestro país ya no hay Estado de Derecho en este momento. Estimada Jessica, estamos dentro de una dictadura de los poderes fácticos. Solo así se entiende la actuación del Congreso, la actuación de los medios de comunicación limeños, la actuación del Ejército y lamentablemente la actuación de un sector de la policía, que lamentablemente en este momento está siendo liderada por asesinos. Y este es el precio que está pagando el pueblo peruano. Y fíjate, como parte del andamiaje, ¿no?
Yo pienso que Dina Boluarte es solamente un títere de los poderes fácticos. Ella quisiera renunciar, yo pienso que ella quiere renunciar, pero no la dejan renunciar porque ellos quieren mantener el poder y ese Congreso no quiere irse. Ese Congreso, esa sarta de fujimoristas, ¿no? No quiere soltar el poder y por lo mismo también no quieren debatir el adelanto de elecciones y mucho menos quieren permitir que Dina Boluarte renuncia. Es en ese contexto, estimada Jessica, que aparece esta circular. Decirte que esa circular es absolutamente inconstitucional es, ¿qué te digo? Queda en el vacío porque nada es constitucional en este momento. Ya estamos Exacto. fuera de la ley, estamos Sí. fuera de la ley, estimada Jessica. Es más, en cualquier momento nosotros hasta nos podrían limitar nuestro derecho a la opinión. Estamos en una dictadura, no lo olvidemos, y aquí están las consecuencias que estamos pagando como pueblo peruano. Entonces, esta circular del Ministerio Público, ¿qué es lo que dice? Está en buena cuenta, cuando digo que rompe el orden constitucional, está prejuzgando, es decir, ya está, ¿no? Antes de una investigación previa, ya está dándole un calificativo, ya está acusando, está rompiendo todo el orden de investigación preliminar, investigación preparatoria, etapa intermedia, la acusación, no, todo eso se borra. Sencillamente, señor, aquí quien esté o quien haya sido detenido en el contexto de una protesta social, trátelo como organización criminal, de Increíble. facto. Señor, en fin, yo sé que los grandes juristas que hay en el Perú me van a entender, aquí lo que existe es una ruptura total de todo el procedimiento penal de acuerdo al nuevo Código Procesal Penal. Se ha eliminado la investigación preliminar, se ha eliminado la investigación preparatoria, se ha eliminado la etapa de acusación. ¿Para qué? Para que de facto vayamos ya, ¿no? A la calificación. No nos interesa la circunstancia en la que se haya encontrado la persona. No nos interesan los medios de prueba. No, nada, en absoluto. No nos interesa la intervención, las formas de intervención que ha hecho la Policía Nacional, si se han dado las garantías constitucionales. No interesa que haya presencia de fiscal o no. Señor, ¿sabe qué? A ese señor, usted lo va a encerrar 15 días porque es parte de una organización criminal. A ese nivel hemos llegado. Y cuando digo que es inconstitucional, hasta esas palabras son vacías, porque todo en este momento ya es inconstitucional, estimada Jessica. Sí. Y el razonamiento jurídico penal es sencillamente un razonamiento nimio, pequeño, casi invisible en medio de todo este contexto de violencia, de Y muerte, de eso, dolor, de abuso de poder. y la dictadura parlamentaria que se impone con la caída de Pedro Castillo era advertida en su momento, porque prácticamente de facto es una asamblea constituyente. Ellos interpretan la constitución, la cambian cuando quieran, la reforman, pero ahora cuando hay un desangramiento total, un caos social, las fuerzas del orden han sido rebasadas por las multitudes en las calles, en los departamentos del país. Sencillamente en las últimas horas salen a pedir que vayan a repeler, a lanzar balas. Miren, miren eso, esas balas. Justamente. Eso Si tú escuchas realmente. Sí, adelante, a doctor. Patricia Chirinos, a Sí. Patricia Juárez, a Montoya, a Cueto y a otros más de los voceros de este Congreso, incluyo también a los congresistas de izquierda, lamentablemente, que le han hecho este juego a Sí. todos estos golpistas, estas personas dicen lo que dicen porque están acorazadas, pues, porque tienen la protección del ejército. ¿Por qué? Porque tienen a los medios de comunicación de Lima que les lavan la cara permanentemente y solamente pregonan aquello que les conviene pregonar, ¿no? Este Congreso no tiene ejecutivo, no tiene contrapeso, no tiene Ministerio Público que le haga contrapeso, No. no tiene un Poder Judicial que le haga un contrapeso, y ahora el único contrapeso, y lo sabemos, era juez Pedro Castillo y el Ejecutivo. Vamos a criticar sí a Pedro Castillo, vamos a juzgarlo sí a Pedro Castillo, por supuesto que sí, la historia se encargará también, pero en este momento él, que comete errores, por supuesto, crasos, él, ¿no es cierto? Él era el único que podía contener Claro. todo este dolor que tenemos como peruanos. Y cuando él como presidente sale de juego, tiene el desborde popular. Ahí están las consecuencias de este Congreso golpista
que también está protegido por los poderes fácticos, por los poderes económicos en el país, y hasta se podría decir que tienen toda la inmunidad y también la impunidad para hacer y generar todo lo que han generado en nuestro país. Yo he dicho, lo he afirmado también a través de mi cuenta de Facebook, que estos congresistas son tan peligrosos como los vándalos, ¿no? De, Que del que también, tantos titulares ha también. generado, ¿no? Así, y que son todos todo, por igual, están destruyendo el país. Y entonces, en medio de este contexto, otra vez, esa circular sencillamente es el resultado de un momento, un contexto en el cual no hay constitución, no hay ley, no No hay hay ley. Estado, no hay gobierno, y el Ministerio Público se aúna a toda esta orquesta golpista en contra del país, lamentablemente. En este momento, todos los peruanos estamos desprotegidos, lamentablemente. Yo creo que hace un análisis bastante crudo de lo que está pasando en estos momentos en el país. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y usted, que es un defensor de derechos humanos, está responsabilizando directamente a Dina Boluarte y a las autoridades del país. Quiere decir, bueno, quiere decir Dina Boluarte, su gabinete, los ministros del Interior, de Defensa y obviamente el Congreso de la República, ¿no es cierto? Y también el comunicado del gobernador regional de Ayacucho, ¿no? El gobernador. Sí, por favor, doctor Sulca. Muy bien, quiero hacerle la siguiente pregunta. Usted es un hombre defensor de los derechos humanos. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos está responsabilizando directamente a Dina Boluarte por las muertes, por la masacre que el día de hoy se ha dado y de los niños, incluso adolescentes en Andahuaylas. El gobernador regional de Ayacucho también está diciendo lo siguiente: responsabilizamos de las 5 muertes y 52 heridos a la señora Dina Boluarte y los ministros del Interior y de Defensa, respectivamente, quienes deben renunciar inmediatamente. Están pidiendo el cese del uso de armas de fuego, obviamente. Acá hay una responsabilidad que tiene que es clarísima, doctor Sergio Sulca. Lamentablemente, al no tener gobierno, al no tener Estado de Derecho, al no existir la ley, ¿no? En el país, lo que nos queda solamente son nuestras opiniones o nuestras voces. Por supuesto que el presidente regional de Ayacucho tiene que pronunciarse, al igual que tiene que pronunciarse también Todos. todos los presidentes regionales del Perú, los alcaldes, incluso que creo yo serán pues el último reducto de democracia que existe en este momento. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos es una organización de la sociedad civil, no tiene poder, no tiene esa capacidad de decisión, lamentablemente, pero vaya que su voz es potente y muy importante, y por eso es que en este momento, Jessica, también a nivel mundial, las organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional, Greenpeace, etcétera, etcétera, ya se han pronunciado también y están exigiendo que intervenga también, que intervenga la OEA, en el entendido que en el Perú se tenga que instalar una comisión de alto nivel de la Organización de Estados Americanos y también de las Naciones Unidas. Por lo menos nosotros tenemos esta posibilidad de pedir a nuestros hermanos en el mundo que intervengan en el Perú, porque en nuestro país en este momento no hay ley. Dina Boluarte, Jessica, Dina Boluarte no tiene poder, ella no gobierna, ella es un títere en este momento, pero vaya que ella va a pagar las consecuencias políticas de todo lo que está pasando, porque ella va a quedar en la historia como una golpista también y como una asesina, porque sus manos están llenas de sangre y ella está avalando con su sola presencia toda esta muerte en el Perú. Son los poderes fácticos los que no quieren soltar el poder y no quieren que se les arrebate nuevamente una elección. Imagínate el cinismo. Hace unas horas el fujimorismo que está diciendo, ah, está bien, nuevas elecciones, pero hay que cambiar primero Sí, al a la OMP. presidente de la OMP y también al del Jurado Nacional de Elecciones. Sí. Imagínate la desfachatez. Son O las sea, ¿qué nos únicas estás diciendo? instituciones que no la tienen, que no la han capturado. No la han capturado todavía, quieren capturarla. Y entonces, vamos a ir a elecciones, pero primero pónganos a nuestros árbitros, a la gente que nosotros queremos, y solo así vamos a hacer. Imagínate el cinismo de esta gente que está llenando de sangre el país. Dina Boluarte es una títere, pero lamentablemente ella es la responsable de las muertes en el Perú, y ella es la que tiene que renunciar ahora. ¿Para qué? Para que forcemos un momento en el cual el Congreso, dentro del marco constitucional, renueve su junta directiva, Sí, se ponga una inmediatamente. persona, inmediatamente Sí. se ponga en la presidencia del Congreso
a una persona que me hará pues alguien en el Congreso que medianamente Pero merezca la hay confianza del seis país. personas consecuentes que, por ejemplo, no han dado el voto a la vacancia. Hay una Margot Palacio, una congresista bastante importante. Hay un congresista Quito de Arequipa. Hay congresistas que, por lo menos, tienen la catadura moral para presidir una mesa directiva, ¿no? Algo, por lo menos algo tiene que existir. Existió un Valentín Panchao en su momento, ¿no? El Perú sí tiene personas y en ese conjunto de 130 congresistas alguien habrá, no lo sé, no Para puedo recogerlo. animarme a decir nombres, pero que tienen que largarse. Este presidente del Congreso, Inmediatamente. que también es cuestionado porque también presuntamente es un violador de derechos humanos también, en fin, ¿no es cierto? No merece Sí. la confianza, mucho menos Montoya ni Cueto, definitivamente. Y entonces, dentro de las salidas constitucionales que podemos dar, sí, tiene que renunciar Dina Boluarte, tiene que renovarse este Congreso, y dentro de esa, de la Junta Directiva de este Congreso, y en el marco de la renovación de esa Junta Directiva, tener un nuevo presidente del Congreso que ha de asumir la presidencia de la República mientras entramos a un nuevo proceso eleccionario en los tiempos que correspondan, de acuerdo a los procedimientos electorales que ya conocemos. Esa sería la salida, pero sabes que, estimada Jessica, este Congreso en este momento no se conmueve, en este Sí. momento no le interesa y en este momento sigue superponiendo sus intereses, por supuesto económicos, políticos, etcétera, etcétera, y no quiere soltar, no quiere dar ese, por lo menos, esa puerta de escape, ¿no? A la situación trágica en la que Sí. se encuentra el país. Mire lo Quisiera que dice, repetirte. quiero leerle lo que dice Rosa María Palacios. Bueno, dice ser abogada y dice lo siguiente: Pedro Castillo es el primer responsable de la grave alteración del orden público, disturbios, toma de carreteras, homicidio, lesiones, usurpación y robo agravado. Todos son delitos. ¿Por qué? Porque todos esos delitos ocurren a raíz de su golpe de Estado. Sin el golpe no pasaba. Eso dice Rosa María Palacios. ¿Qué le parece? No, sí, definitivamente a Pedro Castillo tenemos que exigirle muchas cosas, pero no podemos caer en el discurso de Rosa María Palacios, que es el discurso también de todo este sector golpista. Como dijo, me parece, Sinesio López, Fascista, ¿no? aquí hubieron dos golpes de Estado. Un golpe de Estado que no funcionó, que por supuesto es el de Pedro Castillo, somos testigos, y el otro golpe de Estado que sí funcionó, que es el golpe de Estado del Congreso de la República. Cuando están ocurriendo estas muertes, cuando están ocurriendo estos desmanes a nivel nacional y el desgobierno, Pedro Castillo está inutilizado, Pedro Castillo está reducido en una celda. Y es más, le Exacto. acaban de dictar 18 meses de prisión preventiva. ¿Quién estaba a cargo del Estado? ¿Quién estaba en el ejercicio del Estado? ¿Quién estaba en representación del Estado con el poder absoluto del Ejecutivo? Es Dina Boluarte. Ella es la responsable en realidad. Pero Absolutamente. como ya lo dije, siendo responsable, a su vez también es un títere. Solamente es la fachada. Pero ese mensaje de Fachada. acribillamiento, de linchamiento, no solo en el gobierno de Pedro Castillo, sino ahora que lo tienen preso, ahora que lo vejan, o sea, ahora le quieren echar la culpa de toda la situación porque las poblaciones se vuelcan, porque hay mucha población también que exige su liberación. Y entonces es la responsabilidad de él. Estamos llegando a situaciones altamente racistas, ya estamos llegando a un fascismo extremo. Estos mensajes son muy, muy provocadores para una población que se está expresando en las calles de manera masiva, multitudinaria. Nuestros hermanos están en las calles viniendo, protestando, haciendo marchas de caminata, ¿no es cierto? Y la verdad, es una situación que no se puede entender de este sector, ¿no? De las élites que son vinculadas al Fujimorato también. Déjame decirte, estimada Jessica, esto que está viviendo todo el país, yo lo he vivido en el año 2002 en Espinar. Así era. Los malos eran los líderes sociales, los malos eran alcaldes como Óscar Mollohuanca, ¿no? Que Los en aquel entonces, radicales. como alcalde, se enfrentaba a todo ese aparato humanista. Eran estados de emergencia, hubieron tres muertos y también la prensa nacional hacía escarnio de Óscar Mollohuanca y es más, le echaban la culpa a él de las muertes que ocurrieron en Espinar. Eso que pasó en Chiquitita en el año 2012, estimada Sí. Jessica, está pasando en este momento a nivel nacional. Yo jamás, ni en mi peor de mis pesadillas,
Había pensado en ver nuevamente eso que vi en Espinar, pero esta vez a una escala nacional. Y Y los no Óscar duden, no duden. Moyobamba somos ahorita los millones de peruanos que decimos que se vaya la Exactamente. señora Dina Boluarte, que este Congreso inmediatamente ingrese a un proceso que se autodisuelva finalmente. Doctor, doctor Zulca, o sea, se puede autodisolver si tuvieran un poquito de dignidad, una gota mínima de amor por el país. Pero no, no dudes, estimada Jessica, que hay un sector dentro de esta derecha que conocemos, hay un sector que es un sector, no sé cómo denominarlo, decir que es una derecha bruta y achorada es poco, hay un sector asesino. No le interesan, a ese sector no le interesa cuántos muertos hayan, no, de ninguna manera. Y con tal de tener el poder, van a hacer todo para no soltarlo. Y en este momento yo diría que están incluso amenazando a Dina Boluarte y decir, tú no puedes renunciar de ninguna manera. Si vamos a salir va a ser con bajo nuestras condiciones. Y si es que tienen que morir más peruanos, pues que mueran, porque esos son vándalos, terroristas, comunistas, que viven en la sierra, que viven en Ayacucho, esos pueden morir, no hay ningún En problema. Apurímac, en su Total, los tierra. Apurímac, total, ellos no importan. Créeme que hay un Fascismo. sector que piensa de esa forma, no solamente es discriminador, sino también asesino. Y ahí están esas Y es muertes. lo que estamos viendo. Tenemos que sufrir nosotros los peruanos en medio de un estado de emergencia sin ley. Esa circular que de Lima, del Ministerio Público, que dice que todos son miembros de una organización criminal, solo porque están en una protesta, ¿no es cierto?, puede abarcar a todo el país entre mañana y pasado mañana. Y algo grave también que hay que denunciar, tenemos el documento que más adelante lo vamos a pasar, han hecho una transferencia de más de 20 millones de soles del Ministerio del MEF hacia el Ministerio del Interior o Defensa. 20 millones para un incentivo para las fuerzas que se están desplazando en todo el país. ¿Qué Así significa eso? O sea, pagar para matar, realmente es una situación es terrible. que, como te digo, no hay gobierno, no hay constitución, no hay ley, no hay Estado de Derecho, no hay derechos humanos. Pero hay la Todo voz de en Perú. todos los millones de peruanos que vamos y Sí. estamos defendiendo la democracia. Y es momento de Felizmente. pronunciarse con absoluta energía, con absoluta claridad sobre esta situación política. Felizmente, al interior del país hay medios de comunicación y programas radiales y programas periodísticos como el vuestro, estimada Jessica, que lo están haciendo, cosa que no vamos a ver en Lima. Y total, aparte de todo lo que estamos hablando, como parte del andamiaje también, además de las fuerzas represivas que hay ahora con la participación de las Fuerzas Armadas y un sector de la policía también, a eso se unen también todos los medios de comunicación limeños que forman parte también del andamiaje Sí. para callar a las voces en el Perú. Pero felizmente existen medios de comunicación como el vuestro y felizmente también a nivel nacional existen personas y autoridades como el presidente de Ayacucho, ¿no es cierto?, que dan a conocer, elevan su voz de protesta. Y estoy seguro que así como los presidentes de México, Colombia, Argentina, ¿no?, y Bolivia, habrá muchos más gobiernos que el día de mañana se van a pronunciar. El gobierno de Chile tiene que pronunciarse también. Si bien es cierto, no ha querido darle un respaldo político a Pedro Castillo, el gobierno de Chile sí tiene que exigir que se respeten los derechos humanos en su vecino país del Perú. Ecuador, Panamá, tienen que pronunciarse respecto de lo que está ocurriendo aquí en nuestra patria. Y aquí desde el interior, las fuerzas vivas como la CGTP, las organizaciones vivas como las rondas campesinas a nivel nacional, las comunidades campesinas y nosotros también, como ciudadanos que estamos en este caso en la ciudad de Cusco, en la región de Cusco, tenemos ese deber moral, ese deber político también para que cesen las muertes en el país y que esta noche Dina Boluarte renuncie o mañana Tiene que y que renunciar. se genere Tiene un que proceso renunciar. electoral, aunque lo dudo mucho, ¿sabes por qué? Porque no se lo van a permitir. Será ya una decisión personalísima de ella, su conciencia, renunciar, a Muy pesar bien. de toda la presión que tiene de las Exacto. fuerzas en 18 el horas. país. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor Sergio Zulca. Terminamos esta entrevista con una noticia. Realmente son 18 las personas fallecidas. 18. Es realmente penoso. En total, los hermanos, los jóvenes, los adolescentes de Apurímac también. Ahí está.
18 muertos durante esta protesta y toque de Ah, queda, ¿no? general, general. Lamentablemente. Claro. Un día negro, doctor Sergio Sulca, que nos toca vivir en el país. Muy bien, muchísimas gracias. Que Dios se acuerde de nosotros y que nos proteja. Muy bien, Muchas gracias. muchas gracias. Bien, amigos, hemos estado conversando con Sergio Sulca, era muy importante, es un abogado experto en derechos humanos, él ha visto casos sumamente importantes en el país. Mencionaba uno de ellos, del exalcalde de Espinar, ¿no es cierto? Óscar Moyohuanca, que ya no está con nosotros, pero sí claramente nos hace recordar cómo era el terruqueo, cómo eran las amenazas, cómo eran los titulares, cómo se ha amedrentado, vulnerado todos los derechos de Óscar Moyohuanca, que ha luchado, ha batallado legalmente y finalmente se le ha podido liberar, ¿no? De toda esta situación. Ha escrito el congresista Guillermo Bermejo, esto es una masacre, 15 asesinados, más de 600 heridos, detenidos y torturados. Si le queda un gramo de humanidad, renuncie, señora Dina Boluarte, le dicen. Bien, amigos, si bien es cierto, esa prensa capitalina calla, pero hay medios de comunicación chiquititos en todas las provincias, en todas las regiones, en todos los distritos hay canales digitales de la población, de los colectivos, así Lo han que si matado. pretende un Lo han fujimontesinismo matado, Dios imponerse a mío. punta de militares y de bala, se equivocan porque estamos en otra era y los peruanos estamos bien comunicados, bien enterados de de lo que pasa, del contexto, de la realidad nacional. Entonces yo saludo a ellos, saludo a la prensa internacional también, que está haciendo un... Con lo último y lo mejor de la información. Periodismo que tú ya conoces, en vivo y en directo, enlazado a nuestras plataformas digitales y medios de comunicación locales, regionales y nacionales. Siempre en defensa del pueblo. Bien, amigos, diferentes actores políticos, sociales están pronunciando. Verónica Mendoza ha salido a decir hace una hora, basta ya, ni un muerto más. Señoras y señores congresistas, si en algo les importa la vida de la gente, aprueben ya sin trampas ni postergaciones el adelanto de elecciones generales. Que no es suficiente, tiene que pasar por un cambio de la mesa directiva inmediatamente. Bueno, señora Dina Boluarte, si en algo le importa la vida de la gente, anuncie el cese. La militarización detenga la represión, cambia a su premier y sus ministros del interior. Es increíble. Defensa, presente una cuestión de confianza para el adelanto de elecciones, convoque al diálogo, escuche al pueblo peruano su demanda de un nuevo pacto social si no renuncia ya. Bueno, Verónica Mendoza creo que está absolutamente alejada de la población peruana, de las protestas. En un inicio había lanzado un pronunciamiento bastante tibio, aceptando tácitamente al gobierno de Dina Boluarte, a quien las masas, las movilizaciones multitudinarias, desde los carteles más chiquititos hasta los más enormes, la desconocen como presidenta, ¿no es cierto? Y la señora Verónica Mendoza, después de 18 muertes, lo único que le está diciendo es que cambie de ministro. Señora Verónica Mendoza, creo que hasta aquí llegó sus anhelos políticos. En un momento de dolor, en un momento en el que está describiendo el doctor Sulca lo que estamos atravesando, lo que la fiscalía está haciendo, lo que están haciendo estos señores,
la prensa y usted viene a decir, señora Dina Boluarte, cambie de ministros, tiene que renunciar ya. Qué pena, cómo acaba la carrera política de una representante que había, sí, ha estado en el escenario político de una cusqueña, pero con esto definitivamente creo que no va más, no va más. Muy bien, vamos con Margot Palacios, por ejemplo, la periodista Jacqueline Fox está reportando hechos terribles, está denunciando atropellos tremendos a los derechos humanos, ¿no es cierto? Lo que está sucediendo en Lima el día de hoy, también los manifestantes están siendo repelidos directamente apuntando al cuerpo. Los fallecidos, seguramente a usted le han llegado las imágenes de las personas, de los jóvenes, de los adolescentes disparados en el rostro, en el rostro. Ahí las huellas de las balas en el rostro de adolescentes de 15 años. Realmente es una situación tremenda, es una situación de crisis, de convulsión, de dolor, ¿no? Lamentable la situación. Bien, amigos, vamos con las declaraciones de la congresista Margot Palacios. Cuando yo hablo de seis congresistas legítimos, porque es la población, las mayorías, a quienes reconocen, a quienes salvan de este congreso que huele a sangre, a esos seis. ¿Por qué? Porque no claudicaron, porque nunca fueron parte de esos golpistas, de los racistas. No como la izquierda que finalmente dijo, como Ruth Luque, dijo, sí, a la vacancia, no, no voy a permitir que nos disuelvan, ¿cómo es posible, Pedro Castillo? Entonces, hay seis que no claudicaron pese al semejante complot que se armaba en esa votación y en esa sesión célere, ¿no? Para la vacancia de Pedro Castillo. Entonces, podemos partir de ellos. Por armas. Bien, amigos, vamos con las declaraciones de la congresista Margot Palacios. En Ayacucho, en mi región, por armas de fuego. Por favor, paremos. Por favor, ¿hasta cuándo van a estar muriendo más peruanos y peruanas exigiendo que cerremos este Congreso? Porque lamentablemente, pues no nos quieren. No quieren que seamos sus representantes. Y asimismo también vayamos a una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cuántos más muertos tiene que tener el Perú para que podamos dar la solución? Porque está en nuestras manos la solución. ¿Cuántas muertes más tenemos que anunciar para que este gobierno de esta señora Dina Boluarte se ponga en razón y de una vez convoque a situaciones críticas, medidas excepcionales se tienen que dar? Vamos a esperar hasta el 28, en este caso de febrero, para solucionar. ¿Y cuántos muertos más vamos a tener? ¿Cuántos muertos van a enlutar este gobierno que está atacando de manera represiva? Es una represión que se está haciéndose. Hay más de 20 heridos, 3 fallecidos. Eso no se puede permitir, por favor. Tenemos que dar una solución a esta situación que nos está llevando al abismo, a tener muertos y muertos cada día. Señor presidente, es momento de tomar decisiones políticas. Está aquí en el legislativo y el ejecutivo resolver esta situación que nos está dando a conocer día a día un muerto, otro muerto. ¿Cuántos más queremos? ¿Cuántos más queremos, señores congresistas? De una vez, vayámonos todos. No nos quiere el pueblo. Quieren otro proceso electoral y démosle ese camino. Y van a continuar lamentablemente así en las calles si es que no damos una solución concreta. Bien, amigos, siempre va a haber esperanza. Por más que las noches sean muy oscuras, siempre va a haber luz. La policía ha enviado un comunicado, la Policía Nacional del Perú, exhortando, advirtiendo lo siguiente: exhortamos a la población ayacuchana a evitar acciones que vayan contra la tranquilidad pública y el orden democrático, no dejándose convencer por asusadores y violentistas quienes con sus acciones inducen a otros a enfrentarse a las fuerzas del orden. A estas horas de la noche, manifestantes amenazan con matar a policías. Yo no sé si eso será cierto, pero ¿quién está utilizando las armas? ¿Quién ha asesinado a los hijos del pueblo? ¿Qué más violento puede ser eso para generar una reacción? Por favor,
Instamos a la calma. La policía está actuando de una manera temeraria. No puede ir a amenazar así. Las responsabilidades van a tener que caer, las investigaciones. Esto no va a durar más. Esto es una batalla campal. Estamos viendo las imágenes que han sucedido ahorita, hace instantes, en Lima, en la capital de la República. Es realmente indignante lo que está sucediendo en el país y lo venimos alertando desde hace varios días. No están imaginando lo que está pasando. Las protestas se agudizan, se intensifican. Miles de personas en las calles protestando, pero no hacen caso, no tienen idea. Viven en un mundo paralelo. No ven la realidad. Es que lo único que ven es Willax, no sé, Latina, América, leen Expreso. ¿En serio? ¿En serio? Las redes sociales están gritando hace varios días, gritando una convulsión a nivel nacional. Es realmente penosa la situación por culpa de este gobierno. No le podemos llamar gobierno a esto, definitivamente no. Al Congreso de la República, su actuación durante meses, desde el primer día del gobierno de Pedro Castillo, su intransigencia, no han generado una ley que satisfaga las necesidades de las grandes mayorías, pero sí a favor de los tragamonedas, pero sí a favor de las empresas que quieren que se les exonere sus impuestos, sus deudas. Ahí sí hay mociones que ya están. Muy bien. El 952-350-270 para vuestras comunicaciones telefónicas. Vayamos, yo pienso que vayamos por el tema del pronunciamiento del gobierno regional de Ayacucho. Me parece muy sensato exigir la inmediata renuncia de esta mesa directiva, exigir la inmediata salida del presidente Pedro Castillo. Pasa por eso también, porque las movilizaciones también están exigiendo su salida, aunque un sector la quiera minimizar, ningunear y decir, ay, no, no, no es posible, me da vergüenza tener que decir, pero ahí están. Tenemos transmisiones enteras de horas de manifestación donde la población dice libertad para Pedro Castillo, él es nuestro presidente, y el día de hoy le han dado una prisión preventiva, ¿no? Que está exacerbando los ánimos. Es tremendo. La señora Dina Boluarte decreta un estado de emergencia a nivel nacional, pero claro, cuando ciertos sectores le dicen, oye, ¿cómo es posible que te metas con mi concierto, con mi boda? ¿No es cierto? La farándula tenía programada las bodas, tenían programada. Ah, entonces ahí sale el ministro Tarola a decir, no, no, no se preocupen, sí, se van a poder reunir, se van a poder reunir. Y ahora decreta los toques de queda solo en provincias, ¿no? Hay una fragmentación tremenda, una vulneración de los derechos de los peruanos. En estos momentos donde por lo menos deben haber canales de diálogo, de escuchar las demandas. No de meter bala, no de meter al ejército, ¿no? Que no está entrenado ni siquiera, no son soldados entrenados en conflictos sociales y demás. Se están vulnerando todos los derechos. Bien, amigos, esto es lo que está sucediendo en estos momentos en Lima, en la capital de la República. Esto es una provocación, el país está derramando sangre. Y no entiende la señora Dina Boluarte, pero no los explicaba el doctor Zulca y dice, ella está amenazada, ella no puede renunciar, pero la hemos visto muy envalentonada, ¿no? Diciendo que se iba al Pentagonito y luego que el día de hoy se fue a la Escuela Militar de Chorrillos. Bueno, señora Dina Boluarte, tiene que salir inmediatamente a renunciar. Esto no va a parar. La población está sumamente enardecida, está dolida, está discriminada. ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Vuelta!
Saludamos a todas las personas. Bien, muchísimas gracias. Son imágenes de lo que ha ocurrido hace tan solo instantes en la capital de la República. El día de hoy, las multitudes se han volcado a las calles. Nuestras provincias han estado con sus principales plazas públicas, con las personas protestando, exigiendo la libertad, restitución a Pedro Castillo, el cierre de este Congreso, que no va más, que no va más, y un proceso constituyente para empezar un referéndum que tiene que venir, ¿no? La verdad, la situación se complica en estos momentos. Bien, amigos, nosotros vamos a seguir, por supuesto, compartiendo mucha información en nuestras plataformas digitales. Muchísimas gracias por su atención. Y definitivamente en estos momentos tan difíciles, nos están preguntando por el toque de queda, rapidísimo. Este toque de queda evidentemente también se ha dado en el Cusco, provincia, en otras provincias también. Arequipa, desde las 8 de la noche hasta las 4 de la mañana, La Libertad desde las 6 hasta las 4 de la mañana, Ica desde las 7 hasta las 4, vamos a Apurímac desde las 6 hasta las 4 de la mañana, más reprimidos, o sea, hay más represión, hay más dolor en este momento en Apurímac, la tierra de la señora Dina Boluarte, y le están imponiendo un toque de queda. Cusco de 8 a 4 de la mañana, La Convención de 8 a 4 de la mañana, Chumbivilcas de 8 a 4 de la mañana, Espinar de 8 a 4 de la mañana y así otras regiones. Señora Dina Boluarte, estamos esperando lo más pronto posible su renuncia. Renuncia de esa mesa directiva. Por lo menos así se van a calmar los ánimos de una población sumamente dolida, enardecida. Muy bien, amigos. Fortaleza en estos momentos tan difíciles de dolor. Ese sentimiento que tenemos es mutuo, pero fortaleza, vamos a salir adelante. Muchísimas gracias. Hasta el día de mañana. Permiso. Con lo último y lo mejor de la información. Periodismo que tú ya conoces, en vivo y en directo, enlazado a nuestras plataformas digitales y medios de comunicación locales, regionales y nacionales. Siempre en defensa del pueblo.